con el respaldo musical de la gran banda. Estos instantes se está haciendo. Uno, dos, tres, vamos. Estas son las costumbres y tradiciones de nuestro Perú y de nuestra comunidad desde Cajamarquilla. Los nuevos señores 2024 para culminar la fiesta el próximo año. Una pequeña petición para necesitantes de estar viviendo en el saludo a los listos los intereses de la chonguinada. Y como es costumbre, vamos a dar la vuelta a la procesión cruzada. Ahora voy a pensar para David Campos. Thank you.
perítono de la plaza principal de Cajamarquilla, los mayordomos 2023 y los mayordomos entrantes del periodo 2024, nuestro super intervención de este pueblo Cajamarquilla. Silvestre Olivares, gracias Antonio por compartir nuestra página. Nosotros ya volvemos en instantes. Somos Chiquilla, pero en vivo y en directo desde Cajamarquilla. Con pluma todo. El pueblo Cajamarquilla. Estoy muy feliz de haber cumplido este compromiso. A la vez, el padrino Marcelo Andrés Monago, mi madrina Irene Reyes Rojas, para 2024. Mi padrino, mi madrina y mi hermano. Padrino, madrina, muchísimas gracias. El agradecimiento del señor mayordomo Julián Aliaga a los nuevos entrantes 2024. Somos Chiquilla, pero en vivo. Somos Chiquilla, pero en palabra vivo y en directo desde Cajamarquilla. Tenemos la palabra de nuevo en 30. Marcelo Aliaga. Agradezco a mi Señor Todopoderoso. En segundo lugar, a mi Señor Padre, el Señor Aliaga. En el cielo, a mi Señora Madre, Cecilia Monago. También, en el cielo me está dando un apoyo, está dando gran bendición, agradecerlo a ellos. En tercer lugar, saludar al público en general. Hoy día 15 de agosto, muy buenas tardes, señores presentes. Quizás el pueblo de Cajamarquilla se siente algo muy extraño de nuestros compañeros, con poblanos, quizás de este pueblo, creo que no hay una persona que tiene que asumir este cargo. Nosotros, como residentes, quizás hacemos un gran esfuerzo porque hemos nacido en el pueblo, queremos el pueblo y sentimos a la familia, al pueblo. Quizás por eso vinimos a hacer esta costumbre de nuestros padres, de nuestros abuelos, de toda la familia, quienes cultivan esta costumbre. Y por un día me tocó hacer de la misma manera, a cumplir a mi pueblo y a todos los paisanos también. Te invito a confraternizarnos con todos nosotros. No queremos nada de divisionismo, el egoísmo. Hay que compartir por igual, hermanos cajamarquilleros, familias. Para terminar, a veces la directiva de este centro comunal de Cajamarquilla, no hay un acuerdo para que puedan trabajar los residentes en la comunidad. Hay siempre un divisionismo, señores. Entonces, por lo tal, estamos como estamos el pueblo, año en año. Señores, pasé más de 50 años de vida y el pueblo igual sigue. Quizás más tarde Dios sabe hasta cuándo existiré. Y no quisiera más ver la misma nuestro pueblo. Señores con poblanos, jóvenes, futuros que son,
para mañana piensan a cambiar la memoria. Hay que actualizar el futuro para mañana, para nuestros hijos, para los nietos. Nosotros ya somos presentes. Muchas gracias a todos a compartir con la banda Sinfonía Junín de Jauja y los maravillosos de Huancayo. Por favor, a compartir y a disfrutar a todos los presentes. Muchas gracias. Buenas tardes. Directo desde Cajamarquilla. Vieron los 50 acá. De la misma manera, estoy cumpliendo esos 50 cajas con nuevo engaño para 2024. No se presente. Vamos a tomar chicha. 50 cajas de cerveza de parte del de actual mayordomo Julián Aliaga al entrante. No es costumbre. Porque es que no se quiere ver así. Son 50 cajas de cerveza que va a ser entrega el actual mayordomo. Ahí está, las 50 cajas, lo primero de Bolívar. Marcelo Aliaga. No voy a pensar que me quedo con las 50 cajas. Ahí está. Así que dijiste la señores, a ver, la palabra del entrante, Marcelo Aliaga. Sobre el cambio de esta costumbre de la fiesta patronal de San Asunción de Cajamarquía, hoy día 15 de agosto del año 2023, mi hermano Julián, a la vez mi hija de matrimonio, mi hija de la de su mamá, mi cuñada, ellos hoy día están cumpliendo el deber del pueblo. Mira, marido, muchas gracias. Tú estás cumpliendo tu deber, el sacrificio. Te agradecemos tu valentía, el deseo que estás cumpliendo a todos los poblanos. Muchas gracias por dejarme este cariño y seguiré el costumbre para el año sucesivo, así como viene. Muchas gracias. Buenas tardes. En la costa de la fiesta 2024, Marcelo Aliaga, mayordomo de la fiesta 2024. Muy buenas tardes, señores visitantes, al pueblo Cajamarquía, que sea pues agrado de cada uno de ustedes. Corazón grande, pero casa chica. Espero pues que sea agrado de cada uno de ustedes, que les guste pues esta costumbre, la tradición. Y a la vez agradecer al señor funcionario Julián Aliaga, es mi cuñada, la señora Gladys Guamán, y a la vez al señor entrante, que es mi hermano también, señor Marcelo Aliaga, su esposa, mi comadre Aide Reyes. Y gracias, felicitar por esta costumbre que, por medio de nuestra estima personal, por sentir a la familia y al pueblo, vamos a cultivar la tradición y felicitar pues a la vez, que sea pues el éxito de cada uno de ellos, que siga pues el esfuerzo, el trabajo de cada uno, que reina pues
en su casa, que reine en sus hogares y cada uno de ustedes, que sea unión y paz, que sea pues para compartir con sus entrantes, con sus invitados, pues acá pues los 50 cajas para entrantes está cumpliendo el señor mayordomo para el próximo entrante 2024. Gracias señores, gracias familia Llega. ¡Gracias por la familia Llega! Antes de mí, solo me presento para mí, Velázquez, zapatillas punto original. Gracias, Elín Velázquez, por compartir nuestra página de Perú. ¿Qué está pasando? Muy bien, buenas tardes. Hoy 15 de agosto de 2023. Yo asumí el cargo en el año 2019. Estoy cumpliendo con mi pueblo, con lo que he recibido. Antonio, 50 cajas recibí, Antonio, 50 cajas. Antonio, me voy contento, feliz, mi padrino, mi madrina, mi hermano. Gracias. Quiero que me acompañen todos. Thank you.
Arauca, lo maravilloso del centro, lindo. Mis hermanos, agradeciendo a mis hermanos, a mi suegro, a mi suegra, a Rosa, a mi parrido, a mi cuñada Delia, a mi hermano Alberto, a mi hermano Fausto, a Teodoro, a padre Pedro. Los 8 hermanos estamos juntos. Gracias. Ah, qué bonito, todo en familia. 8 hermanos. Invitación al público, hermano, para que vengan acá. Invitamos a todos los familiares, público, ¿no? Que vengan a divertirse acá. A las puertas de la iglesia, con la banda, con la orquesta. Invita a todos, vecinos, primas, familias. Muy feliz, agradecido a cada uno de ustedes que han colaborado para la fiesta. Especialmente saludo también a Ever Carvachuco. Roberto Monago. Un sobrino de Aldeaga también, Edwin Rojas, todo mi amigo. Gracias por eso, yo un cariño, gracias. Capitano Aguilar, Leodora Aldeaga, todos. Parte Monago, todos, gracias. Guamán, Chango, también mi cuñado Chango, pero toda la gente que estamos con Chango, todos. Qué bonito, muy amable, Julián. Felicitaciones y sigue adelante. Así que vamos a seguir compartiendo esta bonita costumbre y va a llegar el cariño para los nuevos, para los nuevos. Para los nuevos, para la familia entera. Por aquí estamos con Marcelo Lea. Marcelo, buenas tardes, estamos en vivo. ¿Qué tal de modas, emociones? Bueno, el primo Héctor Monago, un primo hermano. Aquí le hecho mi cariño, ahora es su cariño. Él hizo su fiesta también, ahora es su cariño. Está cumpliendo, gracias primo, prima, muchísimas gracias. Qué bonito. La confrontería es lo que mueve. Bueno, estamos confraternizando el compromiso de nuestro doctor Monago hasta nuestro prima, en vivo y en directo desde la marquilla Cerro de Paso. Ahí estamos. Con el respaldo musical de la gran orquesta, maravilloso espectacular. La gran orquesta,
Porque nuestro agradecimiento, señora Nancy. Aquí tenemos más donaciones. Otra cajita de cerveza más de parte de la señora Madeleine Velázquez. También haciendo soporte de la familia Portillo Velázquez. La familia Portillo Velázquez también haciendo. Gracias a la familia Velázquez. Sigue llegando dos cajitas de cerveza más de parte de la señora Yolanda. Yolanda Velázquez Palpa. Yolanda Velázquez, esposa de Eusebio Salazar el Chango. Otra camita de cerveza.
Gracias por venir. Valentino, buenas tardes. Valentino, buenas tardes. Un saludito para los nuevos, para los mayordomos. ¿De dónde están? Muy buenas tardes. Gracias, señor mayordomo. Estás celebrando este aniversario. Una alegría para los hombres, para el pueblo, para los hijos. Muchísimas gracias. Gracias.
Coquilla Perú, lindo la gente. Hay que divertirnos con la sinfonía con él de Jauja. Linda banda y la maravilla del centro. Para Joner. Sinfonía Walter. Qué bonito. Hasta el día 18. Hasta el 18 estamos acá. Gracias, hermano, por la confianza. Invitamos a la gente que se participe. Y sigue llegando, cariño. Pensé que acabó, pero sigue ya. Agradecer a la señora Sarita. Viene, querida señora Sarita. Gracias, monito. Gracias, papá. Para quién viene, su hijo. Su hijo.